El punto de controversia entre los legisladores en el proyecto es el plazo que será disminuido antes de la fecha fijada para la celebración de las primarias, reducción de los horarios de votación. Sin embargo, concuerdan con los topes a invertir en campaña. Esperemos que la Junta y los partidos nos pongamos de acuerdo para hacer un reglamento acorde como la sociedad lo está esperando. Mire, lo veo en el interés de mejorar el sistema electoral dominicano, pero pudiera ir contra los derechos ciudadanos, entonces debemos verlo con más cuidado. Por lo menos estamos viendo una Junta que se está manejando de manera transparente y que está tomando en cuenta a los actores que hacen vida en el activismo político para hacer un reglamento de la mejor manera posible, que sea aplicable. En tanto que Rubén Maldonado criticó esta propuesta, ya que entiende que la misma limita a los partidos. Yo creo que es un poco anacrónico ponerle límite a los partidos políticos respecto a la cantidad de candidatos que puedan postular en las diferentes posiciones. Es una actividad propia de los partidos políticos. El órgano decidió que el proyecto sea comunicado directamente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a todos los interesados a través de la página web de la institución para fines de consulta pública por un plazo de 30 días. Igualmente, el Pleno fijó para el 23 de octubre del 2018 la convocatoria de audiencia pública para conocer el proyecto de reglamento. Katy Alcántara les informó.